Dime, tú tienes mucho cuando te comí un puré de calabaza. Ven para que lo prepares conmigo en un minuto, mira. Y yo le saqué la semilla, la limpié. Ahora le voy a quitar la cáscara. He cortado en diversos pedazos y la voy a colocar en un recipiente con abundante agua. La calabaza, mientras más amarilla es como esta, quiere decir que es de mejor calidad. Le voy a agregar sal al gusto y voy a esperar que hierva. Con ayuda de un cubierto, lo vamos a apoyar y vamos a ver que está blandita. La vamos a sacar y la vamos a introducir en un bol. Con Ayuda de un majapapa, vamos a proceder a majarla. Una vez que esté majada, vamos a proceder a echar un poco de mantequilla. Ya hemos terminado. Ahora vamos a proceder a emplatarlo. Y lo vamos a emplatar así. Le vamos a poner un poco de queso blanco aquí, un poco de queso amarillo aquí. Cebolla frita con un poco de cilantro fresco. Para entonar, un tocino salteado, crocante. Es su mamá.